Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Historias de Nuestra Voz. Hoy, jueves 1 de marzo, ya muy rápido pasó tan el tiempo, maestro. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, maestro Alejandro. Pues sí, ya tercer mes 2018, transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones, Fray Servando Teresa de Mier, sexto piso. Esto es de GESTV, TV Aprendiendo. Cuéntanos del programa de hoy, maestro. Así es, maestro, tenemos un invitado muy especial, amigo, compañero, maestro de la Escuela Secundaria Técnica número 42, escuela que en este momento pues, nos está acompañando en nuestras instalaciones después de, pues, del sismo del 19 de septiembre. Y bueno, nos trae un tema muy importante, un libro, particularmente presentar un libro acompañado de los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 6. ¿Qué vamos a presentar? Empezamos con las damas. Por favor, buenos días. Buenos días, mi nombre es Rebeca Elizabeth. Rebeca. Buenos días, mi nombre es Gerardo. Bueno, pues ahora sí vamos a presentar al maestro. Vamos a dejar que los jóvenes vayan averiguando un poquito más, porque es maestro, es doctor, es escritor. Poetista. Poeta. Híjole, un sinfín de cosas que tiene él. Lo que pasa es que vamos a anticipar, porque por ahí va a estar invitado en otro programa, por eso no quiero yo quemar todo el currículum, porque tiene mucho que ver con la asignatura de historia. Maestro Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias, muy buen día. Gracias a todos ustedes por permitirme respirar el mismo espacio y ablandar los músculos de mi corazón con esta entrevista. Doctor Jorge Hernández, maestro Jorge Hernández, ¿cómo prefieres? Jorge Hernández. Bueno, pues vamos a conocer un poquito de tu trabajo. Gracias por permitirnos esto que es el escrutinio de los jóvenes, que siempre es más difícil y a veces más agudo que el de los adultos, porque bueno, las mentes vuelan como vuela la tuya cuando tienes que escribir los diversos textos, los poemas con los que tus regalas. Pero vamos a ver qué es lo que averiguan ellos el día de hoy. ¿Quién empieza? ¿Las damas o el caballero? Bueno, maestro Jorge Hernández, sobre el libro Inmutable, ¿qué nos puede decir principalmente del título? ¿Qué es lo que más ha llamado nuestra atención? Sí, mira, es una pregunta que de manera constante todo el mundo me la hace, porque mandé a hacer incluso hasta unas playeras de Inmutable que fue para promocionar el libro, pero a raíz de esto pues vi que era un gran negocio y se empezaron a vender solas por el solo título. ¿A qué se refiere el título? Yo buscaba una palabra que encajara todos los textos que contiene el libro. Es un libro eminentemente de amor. Y la palabra inmutable se refiere precisamente a aquello que nunca va a cambiar, que no va a mutar por ninguna razón. Los textos precisamente hablan de dos historias de amor que se encajan. Tú puedes leer el libro de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba, y te va a dar al final en el primer poema una historia. Lo lees de manera normal, con un poema que por cierto ha llamado mucho la atención, que se llama Mosquita Muerta. Desde que lo abres dices, bueno, pues que es una mosquita muerta, entonces lo comienzas a leer y conforme te vas adentrando, si ya leíste al revés el libro, cuando llega a la mitad el texto, te das cuenta que son dos historias de dos amores diferentes. Entonces el libro pues prácticamente tiene mucha ficción. Me tardé 5 años en escribirlo, pero me tardé, quiero comentarles, aproximadamente 2 meses en estarle dando vueltas al asunto del título. Entonces creo que esta palabra es clave para entender el contenido. Bueno, mi primera pregunta es, dice que su libro está referente a historias de amor. Sí. Quisiera saber cuál fue su inspiración para esas historias. Sí, mira, son dos historias de amor. Todo escritor, bueno, pues manejamos mucho la ficción, aunque gran parte de lo que se escribe uno pues es de la vida propia, ¿no? Entonces son, yo menciono aquí, hago un conjunto de historias desde mi infancia hasta nuestros días y empiezo a jugar con esos dos amores que hay en mi vida o que hubo en mi vida. Entonces, uno de los amores que obviamente de alguna manera me impacta es con el que finaliza el texto, ¿no? Que son mis hijos. Tuve la fortuna de, no sé si
leyeron, seguramente sí lo hicieron, el poema de Trillizos. Tuve la fortuna de que mi esposa tuviera 3 bebés, entonces fue muy duro esta última etapa con la que cierra el libro. Por eso, cuando me refería a que era un libro de intenso amor, me refería a eso, a que yo voy narrando en etapas cómo se conforma el amor. Incluso hay una parte sumamente erótica en donde uno comienza a enamorarse. ¿A través de qué? A través de los ojos, después el contacto físico, después el intercambio de salivas, que he platicado mucho de esto cuando presento el libro, el proceso del enamoramiento desde un punto de vista de la química. Entonces yo traté de plasmar todo eso que estoy narrando en el libro, en el primer amor de mi vida, y después trato de hacerlo a la inversa con estos últimos amores que son mis hijos, ¿no? Después digo, son dos historias de amor que se encajan en el mismo libro. ¿Y cuál es tu proceso creativo para escribir un poema? Mira, lo que hago normalmente en poemas de este tipo, porque tengo otras líneas, por ejemplo, textos históricos que hago, pero en este género, es sentir algo que a mí me asombre. Yo siempre invito a quienes están iniciándose en el asunto de la escritura, que esa capacidad de asombro que en algún momento les llegue, no simplemente se queden como algo pasajero con ello, sino que la apropien y que la transcriban, que es lo que yo hago. Hay momentos en la vida de cualquier ser humano que nos asalta esa capacidad de asombro, lo hago mío y lo comienzo a transcribir. Una vez que ya lo comienzo a transcribir, comienzo a trabajar el texto, que es a trabajar el texto, a darle forma, a jugar con las palabras. Me puedo llevar 2 o 3 semanas en un solo poema, pero hay ocasiones que hasta un solo día me está dando vueltas una frase. Entonces, esa es la capacidad creadora que uno tiene, la capacidad de asombro totalmente. Si no, cuando yo pierda esa capacidad, creo que voy a perder todo. Y el ser humano, cuando pierde esa capacidad, está fuera de sí. Bueno, yo quisiera saber cuándo se da cuenta que le gusta ser escritor. Uy. Pues yo comencé en la secundaria, a su edad de ustedes. Voy a platicar una anécdota. Estaba enamorado de la chica de la escolta. Era una jovencita. Bueno, que no es el caso que voy a platicar, porque en aquella época esta chica pues era una jovencita, para otros nada simpática. Sin embargo, para mí el ver su inteligencia me llamaba mucho la atención. Cuando a mis amigos les decía que a mí me gustaba, no voy a decir el nombre ni el apellido, se burlaban de mí, me decían, no, pues ¿cómo crees? ¿Qué le ves? Yo le veía esa inteligencia, esa belleza interior que tenía, que la hacía que también fuera bella por fuera. Entonces comienzo a escribir un texto muy sencillito que jamás se me va a olvidar. Tú puedes vivir en el polo norte, yo puedo vivir en el polo sur, lo podemos solucionar. Ambos nos encanta el sol y nos derrite, y se puede derretir la nieve por allá. Nos iba la frase. Tenía 13 años cuando comencé a escribir estos textos para ella, y a partir de ahí comencé a darme cuenta que la palabra tiene mucho poder, muchísimo poder. Cuando uno la comienza a utilizar, es muy fácil llegar a cualquier lado. ¿En qué se relaciona su trabajo tanto de escritor, como de historiador, como de educador? ¿Qué se relaciona? Pues en todo, prácticamente. Creo que yo he ido enfocando mi actividad creadora con, te platico rapidísimo, yo trabajo actualmente para la Secretaría de Cultura, estoy encargado de un área que coordina las publicaciones de los estados, universidades, institutos, gobiernos estatales y creadores independientes, así como atendemos a todos los jóvenes literarios del programa Tierra Adentro. Entonces, a partir de ese momento yo trato de ir vinculando, porque me gusta mucho el libro desde pequeño, en buscar de qué manera yo puedo acercarme académicamente a hacer las historias de esos libros. Entro a la licenciatura, posiblemente a la maestría del doctorado, y en mis 3 tesis tienen que ver con el asunto de la historia del libro, o
con el asunto de creación literaria. El mismo camino que uno se va forjando en la vida me va llevando a que todo gire en torno al libro. Entonces creo que lo he sabido combinar perfectamente en ese caso. Volviendo a lo de escritor, ¿hay algún otro escritor? ¿Hay algún otro escritor que haya influido en, no sé, en su libro? Sí, bastantes. Como mencionaste hace un momento, creo que toda mi vida se ha ido encajando con creadores independientes, con editores, con correctores de estilo. Entonces, desde una temprana edad tuve la oportunidad de empezar a convivir con escritores. Entonces, te podría nombrar un sinfín. De hecho, en este mismo espacio han tenido ustedes la oportunidad de entrevistar a uno de ellos, que es el maestro Esteban Asensio, quien ha influido también en mi vida literaria. Pero bueno, pues también tenemos a los grandes, ¿no? A Vallejo, algo más cercano, a Sabines, a Pessoa. Bueno, son muchísimos. Tengo la oportunidad de que por mis manos todas las semanas, cuando menos, circulan cuando menos alrededor de entre 50 y 100 libros que son novedades del país. Esto tengo 23 años haciendo, entonces han pasado por estas manos una gran cantidad de obras de todos los géneros, desde investigaciones académicas hasta libros infantiles. Entonces eso me ha permitido también tener mucha influencia en todos los aspectos, desde el aspecto del diseño gráfico para el libro, desde la tipografía, desde la formación de la caja del libro. Es decir, creo que hay una influencia total en la formación literaria. Y volviendo a su trabajo de poeta, ¿cuál es su poema favorito? ¿Nos lo podría decir? Sí, hay varios. En el caso de Inmutable es precisamente el de Mosquita Muerta. Creo que es uno de los poemas favoritos porque va vinculado a la segunda parte del libro, que es el mismo poema, solo que con otra índole, que precisamente es el que titula el libro, el de Inmutable. Habla de un mosquito que dice: con la paciencia de un mosquito te hubiera hecho el amor. El mosquito, recuerdo perfectamente cuando amanecí en una ocasión desvelado, porque toda la noche ronroneó un mosco que no me dejaba dormir, y de ahí me nació la idea. Dije, bueno, el mosco es tan perseverante que me picó, por más de que yo traté de huir. Le dije, bueno, así es el amor, por más de que uno trate de huir, no va a cambiar ni el mosco ni el amor, entonces va a ser inmutable. Y a partir de esos dos poemas pues nace este libro. Pues si me lo permiten, puedo leerles algo. Antes de regresar, y en lo que tomas aire y toda la cosa, vamos a ir a una pauta comercial, si te parece bien, y regresamos. Esto es Historias de Nuestra Voz, Jorge Hernández en vivo, y nos va a regalar la lectura de uno de sus poemas de Inmutable. Estamos en DGSTV, te voy aprendiendo, regresamos. Oye, ¿y cómo es tu novio? Ah, a veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro, ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño, pide orientación y ayuda, por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Papás participando. Programa transmitido de 12 a 1 de la tarde todos los miércoles
amigas, ¿cómo están? Les saluda Jorge Escamilla H., escritor y autor del libro La Sociedad Moderna, y los invito a que sigan ahora el programa La Sociedad Moderna TV por The Gest Media, donde, con ayuda de nuestros invitados, vamos a explicar diferentes temas, como puede ser las diferentes generaciones, los millennials, la generación Z, la generación X, el papel de la mujer durante los últimos 30 años. Vamos a hablar un poquito de la educación, en este caso para la generación Z, entre muchas otras cosas más. Los invito a que nos sigan los lunes de 12:30 a 1, aquí por The Gest Media, y en las redes sociales, obviamente, me encuentran como Jorge Escamilla H. Invitamos a ciudadanos con cualidades y experiencias extraordinarias. Así que no se lo pierdan, nos vemos los lunes de 12:30 a 1, La Sociedad Moderna TV por The Gest Media. Gracias. Ya estamos de regreso, gracias por seguirnos acompañando. Y bueno, regresamos. El doctor Jorge Hernández nos tiene una lectura de un poema de su libro Inmutable, que lleva por título Círculo. Adelante. Sí, bueno, este poema lo voy a leer primero de forma normal, posteriormente voy a hacer una pausa y lo voy a leer al revés. Círculo. Aquietando el tiempo, te he matado. Cuando todo ha muerto, donde la ceguera es noche, por temor al no existo. Te he matado porque no sacia mi oído tu latir en pecho, tal cual he muerto para demostrar que soy suicida. En tu ausencia, cada noche moría una estrella. Te he matado demostrando que soy asesino. Me muero al tiempo que mato, no serás muerte en vida, al saber que de ti me adueño, fundiendo la tuya muerte en la mía. Morir como árbol querías, lenta, absurda agonía, muerte invicta, te he matado, con ello el dolor es ausencia, reposando bajo sábanas de sueños inconclusos, junto al silencio de las paredes, con lenguaje de muerto, quietud obscura quedas, aún estás viva, quietud obscura quedas con lenguaje de muertos, junto al silencio de las paredes, de sueños inconclusos, reposando bajo sábanas, con ello el dolor es ausencia, te he matado muerte invicta, lenta, absurda agonía, morir como árbol querías, fundiendo la tuya muerte en la mía, al saber que de ti me adueño, no serás muerte en vida, me muero al tiempo que mato, te he matado demostrando que soy asesino, en tu ausencia cada noche moría una estrella, tal cual he muerto para demostrar que soy suicida, te he matado porque no sacia en mi oído tu latir en pecho, por temor al no existo, donde la ceguera es noche, cuando todo ha muerto, aquietando el tiempo, te he matado. Bien, entonces, si se percataron, fue el poema cuando dice, aún estás viva, ahí se rompe, ahí termina, y comienzo al revés a leer el texto. De hecho, viene la impresión a la inversa, para que el lector se dé cuenta que se está jugando con las palabras. Una consulta. Recordé ahorita la situación, no es un palíndromo propiamente. Bueno, palíndromo es la figura que se puede leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Cuando vamos en primaria, veníamos recordando en el camino que el más común que nos enseñas es el de Anita Lavalatina, ¿no? Si lo leemos al revés, dice exactamente lo mismo. Pero me venía a la memoria Julio Cortázar, con Rayuela. ¿Hay alguna inspiración por ahí? Digo, porque Rayuela lo puedes leer de diferentes maneras, ¿no? Y también te va a narrar diferentes historias. ¿Viene por ahí alguna inspiración de Julio? Sí, de hecho, como comentaba, efectivamente, bueno, hay una influencia totalmente de escritores latinoamericanos, seguramente debe de haberla. Me gusta mucho Cortázar, en especial La Maga. Me gusta su narración, quizá a lo mejor por ahí hubo algo, ¿no? Pero también me han comentado de muchos otros escritores la entonación de los textos. Cada uno de los textos yo trato de darles diferente sentido al momento de leerlos, porque además son sentimientos diferentes. Es muy diferente cuando se escucha en voz del autor un poema a cuando el lector está leyendo el poema. Yo en realidad digo, bueno, yo a partir de que publico el libro, ya no son mis poemas, son poemas del lector, y el lector le dará su propia entonación. Entonces, una vez que escuchan al autor, vienen esta serie de connotaciones, esta serie de apreciaciones, pero si uno lee el libro sin conocer al autor, pues
supuesto que vendrán y se darán cuenta que hay influencia de muchos más, ¿no? Yo creo que todo el tiempo estamos plagados de quien diga que no tiene influencia de ningún autor, creo que está mintiendo. ¿Por qué? Porque lo que hace uno como creador es partir de la experiencia propia y a partir de ahí meterle un poco de ficción, pero siempre tomando en cuenta la influencia que se tiene. De hecho, cuando estaba leyendo, la entonación se me vino a la mente cuando Sabines lee su poema de Los Amorosos. La entonación se me hizo muy parecida, y el momento cuando empezó a subir el volumen, siente ahí ya la frescura ya del poema, ¿no? El entenderlo como tal. Y creo que también de ahí nace su disco Fragmentos, ¿no? De ponerle usted también entonación a sus poemas. Sí, de hecho, Fragmentos es un material promocional de libro en donde muchos amigos músicos, entre ellos, bueno, todos son músicos profesionales, Gustavo López, Ramón Sánchez, Marta Mejía, que es una soprano maravillosa, me comienzan a acompañar. Ellos elaboran la partitura musical para cada uno de estos poemas, entonces ahí vas a encontrar saxofón, vas a encontrar guitarra clásica, flauta vertical y por supuesto la voz de esta soprano que es Marta Mejía, inspiradas en los textos. Este, el material, bueno, se presta para musicalizarlo. Comentaba que el poema que acabo de leer, Marta lo hace suyo, lo canta. Cuando yo lo escucho en el audio, de verdad yo quedé impactado, maravillado de lo que había hecho Marta con el texto. Lo canta a capela sin ningún instrumento musical. Entonces, muy bien. No sé si le gustaría que sus poemas, todos sus poemas, fueran cantados por algún... Sí, por supuesto, cómo no. Por ahí Gustavo López, que por cierto es quien es un personaje polifacético, es un pintor juchiteco, es músico, es poeta, es un personaje en su totalidad, es chef, es empresario. Él me permitió tomar de su obra de arte la portada y la contraportada, y él también musicaliza el poema que se llama El Otro con guitarra clásica. Y bueno, ahora está por musicalizar de mi más reciente obra que sale en un par de semanas, también los poemas. Entonces, por supuesto que me encantaría que fueran musicalizados todos. ¿Y después del libro Inmutable tiene planeado escribir otro libro o alguna otra de sus presentaciones? Sí, viene, bueno, voy a dar aquí la premier, se llama Abecedario Íntimo. Está próximamente ya por salir. Creo que es un trabajo mucho más fino en todos los aspectos. Bueno, pues lamentablemente el tiempo corre. Antes de terminar de platicar contigo, doctor Jorge, muchachos, ¿algún saludo que quieran enviarle a alguien? Empezamos por la dama, Rebeca. Yo les recomendaría que leyeran este libro, Inmutable, o que escucharan el disco Fragmentos, porque son nos dan una perspectiva diferente de las lecturas y de los poemas. Bueno, yo le quisiera mandar un saludo a mi abuelo que me está viendo. Nada más. Bueno, doctor Jorge, hablabas tú de diferentes influencias. ¿Qué texto hay que actualmente pensaras, híjole, ¿por qué no lo escribí yo? Ese lo debía haber escrito yo. Creo que de manera constante me encuentro con muchísimos poemas. Hay una poeta que se llama René Acosta, chihuahuense, me encanta cómo escribe, y creo que su obra en general la admiro muchísimo, pero es uno de tantos casos, ¿no? Que te podía mencionar. El maestro Daniel Telles también, premio Elías Dandino, me gusta mucho cómo escribe, cómo trabaja sus textos, son muy complicados, son diferentes líneas. Tocaste una fibra que, bueno, ya te platicaré después de programa tras de cámaras, porque hay por ahí un título que no encuentro y justamente
A mí en primaria me dijeron que era de Elías Nandino, pero después platicamos de eso. Maestro Alejandro, ibas a preguntar algo, perdón. Bien, usted, doctor, mencionaba hace un momento que había, que hubo dos influencias, dos amores, ¿no?, para escribir el libro Inmutable. Yo siempre he tenido una polémica en esta palabrita. ¿Qué es el amor para Jorge Hernández? El amor es todo, el amor es la vida prácticamente, es el respirar, es cuando iniciamos el programa daba gracias por respirar el mismo aire. ¿Por qué? Porque esto es amor, esto que estamos haciendo. Hablaba de la capacidad de asombro, entonces todo aquello que uno vive, que siente, que haces, el ir a dar mis clases, todo es amor, entonces eso es el amor para mí, la vida en general. Maestro Jorge, yo tengo otra consulta aquí. Tú mencionabas que das historia. Así es. Si te gusta escribir, ¿por qué no español? Porque también soy fanático de la historia, de hecho, precisamente por eso es que me incliné a hacer mi doctorado y enfocado a hacer historia del libro. Entonces creo que he tratado de ir conjugando todo, ¿no? Pero sobre una misma línea, que tiene que ver precisamente con la literatura, con el libro, desde diferentes ángulos, por supuesto. ¿Cómo venció el temor a escribir? Haciendo cartitas, cuando, cuando me di cuenta que tenían éxito, ahí que, me di cuenta que estaba ya del otro lado. Ok, doctor, pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerlo en este programa, platicándonos acerca de su obra, y bueno, adelanto un poquito, voy a tener un programa muy especial también con el doctor Jorge Hernández, especialmente en el programa Escudriñando en la Historia, y nuevamente muchas gracias, y espero que no sea la primera y última vez que nos acompañen en este programa. Hombre, pues, muchas gracias, los invito a que vean en YouTube, muchos de los más están prácticamente casi todos de Inmutable, aparte van a encontrar, bueno, mi otra etapa como historiador, hay conferencias, no solamente en México, sino en España, en algunos otros países que me han invitado a participar. Doctor, redes sociales, ¿dónde lo podemos? Mencionaba usted YouTube, ¿hay algún material ahí que podamos encontrar, que podamos ver? Sí, hay bastante, te comentaba, hay declamaciones en vivo, en presentaciones, hay otras más que me han hecho en estudio, y en Facebook también me pueden encontrar como Jorge Hernández, poeta, en Twitter también igual como Jorge Hernández, básicamente son las que utilizo. Bien, pues antes de despedirnos, recordar que no se pierda nuestra programación, síganos nuestra nueva página de Facebook de GEST Media, Instagram de GEST Media, Twitter de GEST Educativa, ya le estoy yo cambiando el nombre, de GEST Educativa, Facebook de GEST Educativa, Instagram de GEST Educativa, Twitter de GEST Educativa, denle like a nuestros programas en YouTube, síganos en iVoox, en lo que es de GEST Radio, y pues bueno, ya mencionaba el maestro Alejandro Sevilla, Escudriñando la Historia, en unos momentos más, el doctor Jorge Hernández. No se pierdan también, Érase una voz, dramatizaciones en voces de los alumnos, Art de GEST, exactamente dentro de 8 días les prometemos una clase para ir calentando ya este calorcito que viene, y más con la primavera, vamos a estar teniendo cumbia colombiana, y pues sigan toda nuestra programación. Ok, Historias en Nuestra Voz es una producción de GEST Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, a cargo del ingeniero Mario Espinosa Caffi. Pues eso es todo, gracias a este maravilloso equipo, Ricardo en cámaras, Jacinto, Ana que está por ahí. Nos vemos la próxima semana. Descarguen el programa, denle like. Gracias, maestro Jorge. Hasta luego.